A través de la Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que continuará trabajando en esta línea para garantizar los derechos fundamentales de este sector vulnerable. De esta manera es que ha decidido tomar cartas en el asunto respecto a los hechos acontecidos en días pasados en el municipio de Jitotol, donde el entonces edil del municipio de Pueblo Nuevo, Enoc Díaz Pérez, y su hermano Samuel agredieron físicamente a Edgar Belisario Fonseca García y a Héctor Constantino Rendiz. Fue así como la CEDH recibió y dio atención a la queja desde el pasado 20 de enero del presente año. Actualmente, el Organismo Defensor de los Derechos Humanos, a través de la Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas, trabaja en las indagatorias pertinentes y así precisar lo conducente de acuerdo a la ley en materia, para lograr la certeza de seguridad personal de los agraviados, pues estos sienten que su integridad puede correr peligro debido a las posibles represalias. Para TVO Noticia El Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Relativo a las especialidades a las que se aboca la certificación de asesores técnicos forestales, a la que recientemente convocó la Comisión Nacional Forestal, la Gerencia Estatal en Chiapas detalló que son 8 y todas ellas enfocadas al mejoramiento de la asesoría técnica impartida a beneficiarios de programas forestales, informó la Comisión. Algunas de ellas son silvicultura, que es el referente para la evaluación del manejo sustentable de vida silvestre, supervisión de la ejecución del plan de tecnificación silvícola, implementación de programas de apertura y saneamiento forestal, que establece los parámetros para la evaluación de combate y control de plagas y enfermedades forestales. Enfocándose en estos aspectos, se pretende que los asesores técnicos forestales se especialicen en funciones que impulsen la producción y productividad de los beneficiarios de programas forestales. Para TVO Noticia El Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Han gestionado apoyo para la construcción de 105 viviendas progresivas, además de la puesta en marcha de otros diversos programas de índole social en el municipio del Parral, dio a conocer Álvaro Molina Espinosa, presidente de la Asociación Civil Unidos por el Desarrollo de Nuestra Tierra. A lo largo de los 3 años que Molina Espinosa lleva asumiendo la presidencia de esta asociación, se han puesto en marcha distintos programas de apoyo al desarrollo social de los ciudadanos, INSERT. El objetivo de esta asociación, que cuenta actualmente con 1.600 miembros, es impulsar el desarrollo de un municipio de reciente creación, ya que cabe mencionar, antes formaba parte del municipio de Villacorso. Posteriormente, como AC, tiene la expectativa de, en primer término, consolidarse como una asociación local, para después, de ser posible, extenderse hacia la región frailesca. Para TVO Noticia El Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Juan José Durantes Mendoza, mejor conocido como el Payaso Cristal, peculiar personaje que diariamente pide una ayuda monetaria en las calles del primer cuadro de la capital chiapaneca, denunció haber sido víctima de un engaño por parte de la empresa Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla, Situtza o Conejo Bus. Esto debido a que el pasado mes de diciembre al oriente de Tuxtla Gutiérrez, toda vez que el operador de la unidad 1073 del Conejo Bus lo obligó a bajarse en una zona de alto riesgo para su condición, donde momentos después fue atropellado por un autofantasma cuyo conductor se dio a la fuga. Cabe destacar que el Payaso Cristal desde los 6 años padece una enfermedad crónico-degenerativa denominada artritis reumatoide juvenil, misma que paulatinamente fue consumiendo sus articulaciones y su sistema óseo, por lo que actualmente la única forma de trasladarse es mediante una silla de ruedas. Tras convalecer durante unos días, el 11 de diciembre Cristal acudió a las autoridades de Situtza para denunciar este hecho, donde fue atendido por José Rubén Cruz Aguilera, gerente de operaciones de la empresa referida, quien se comprometió y le garantizó que se le pagarían los daños, sin embargo a poco más de un mes aún no ha sido subsanado. Explicó que ha acudido en varias ocasiones a las oficinas de Situtza, ubicadas en el Boulevard Belisario Domínguez, donde Cruz Aguilera le ha dado largas e incluso le aseguró a Cristal que las pilas ya fueron compradas, pero que ante la falta de expedición de la factura no ha sido permitido su entrega, pero de esto dijo ya tiene más de 3 semanas. Por ello, el Payaso Cristal pidió al gobierno del estado y a las autoridades de transporte correspondientes a atender y resolver esta problemática, al tiempo de solicitar apoyo a grupos de abogados, ya que de no obtener pronta respuesta, emprender acciones penales ante la empresa Situtza y para quien resulte responsable. Para TVO, Noticia El Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alertamiento para la región sureste del país, esto debido a que el ingreso del Frente Frío número 30 provocará lluvias intensas y fuertes vientos que alcanzarán velocidades de hasta 90 km por hora en Chiapas. El organismo dependiente de la CONAGUA informó que este sistema frontal, que en las próximas horas se extenderá sobre el oriente del Golfo de México y la península de Yucatán, favorecerá un aumento de nublados con potencial para la caída de precipitaciones intensas de entre 75 y 150 milímetros en los estados de Tabasco y Chiapas, muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, Yucatán y Campeche.
Aunque la masa de aire frío asociada a este fenómeno meteorológico, en interacción con la tercera tormenta invernal de la temporada, favorecerá ambiente de frío a muy frío en los estados del norte, noreste, centro y oriente del territorio mexicano. En la región sureste genera condiciones inestables como lluvias de fuertes e intensas. El Meteorológico Nacional indicó que el Frente Frío número 30 originará evento de norte con rachas de viento de hasta 80 km por hora en el litoral del Golfo de México y de hasta 90 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, representando un alto riesgo entre los límites de Chiapas y Oaxaca. Para este día en Chiapas se prevén condiciones de cielo nublado a medio nublado, con 80% de probabilidad de lluvias intensas en la porción norte de Chiapas y con un 40% de probabilidad de precipitaciones de moderadas a muy fuertes en el resto del territorio estatal. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del 2014, Chiapas se ubicó como la segunda entidad federativa más segura del país, por lo que en este año se intensificarán las labores interinstitucionales para alcanzar la primera posición, reveló Carlos Humberto Toledo Zaragoza, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En entrevista y en el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el funcionario estatal destacó que gracias al impulso y el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal, Chiapas es un estado que goza de libertades con respeto irrestricto a los derechos humanos. Dio a conocer que con base en los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 31 de diciembre, la entidad chiapaneca registró la segunda tasa más baja respecto al número de delitos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, únicamente por detrás del estado de Campeche. Asimismo explicó que con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE 2014, publicada al término del tercer trimestre del año pasado por el INEGI, Chiapas obtuvo la primera posición del país al concentrar la menor tasa respecto al número de víctimas por cada 100.000 habitantes, muestra dijo de que el gobierno del estado garantiza la seguridad de los más de 5 millones de habitantes de la entidad. El titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública afirmó que el reto de este año es que Chiapas se consolide como el estado más seguro de México, pero esta meta añadió únicamente será posible logrando un Tuxtla Gutiérrez, un Tapachula, un Comitán seguro y así en los demás municipios que conforman la geografía estatal, es decir, regionalizando y sectorizando la seguridad, reduciendo significativamente la incidencia delictiva. Mencionó que de acuerdo a los polígonos establecidos en la Comisión Interinstitucional Estatal, dos municipios en los que se tendrá que trabajar intensamente este año para reducir el número de delitos son Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, sin embargo aclaró, no son considerados focos rojos por el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Hasta el 31 de enero, la Secretaría de Educación Pública recibirá solicitudes de estudiantes que estén inscritos en alguna licenciatura o carrera técnica universitaria de cualquier institución pública de Chiapas para concursar por una beca de transporte. Este es un nuevo apoyo económico que se creó para el actual ciclo escolar. Tiene como objetivo la equidad educativa entre los grupos de la población chiapaneca. Entre los requisitos para poder tramitarla, la SEP señala que los estudiantes universitarios deberán provenir de hogares cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a 4 salarios mínimos vigentes en el estado, es decir, unos 2.185 pesos al mes por persona, además de que el alumno o su familia se encuentre en el padrón de beneficiarios del programa Prospera, o bien que realice un gasto mensual igual o mayor a 500 pesos para trasladarse a la universidad. El monto de la beca a la cual será acreedor el estudiante que sea aceptado es de 250 pesos mensuales hasta por un periodo máximo de 6 meses durante este 2015. La emisión del pago de beca se hará en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Con información de Daniel Aguilar para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria identifica nuevos trámites burocráticos que se pueden simplificar y seguir aplicando la política de mejora regulatoria en los servicios gubernamentales. Dio a conocer que para ello han establecido reuniones de trabajo con funcionarios públicos de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y de organismos estatales como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Secretaría de Hacienda y Protección Civil. Entre el catálogo de los trámites, la COESMED reveló que la simplificación se puede aprovechar en los procesos correspondientes a los trámites de apertura de una empresa, registros de propiedad y permisos de construcción, teniendo como principal motivación fomentar la formalidad laboral, detonar la inversión y generar empleos. Con información de Daniel Aguilar, para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez.
El presidente Enrique Peña Nieto convocó a padres de familia, funcionarios de los tres niveles de gobierno y sociedad en general a apoyar a los jóvenes para que logren una vida plena y puedan planear sus vidas sin sorpresas. Al presentar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que consta de 8 ejes temáticos y 9 líneas de acción, el mandatario federal aseguró que los jóvenes son el presente del país y por ello debemos respaldarlos en esta etapa que no es fácil, pero sí determinante para su vida. En realidad son niñas criando niños cuando debieran estar en la escuela y disfrutando de la vida, refirió. En ese sentido, el presidente Peña Nieto explicó que esta estrategia tiene por objeto disminuir hacia el 2030 en 50% el embarazo entre jovencitas de entre 15 y 19 años y eliminar a cero el embarazo entre niñas de 10 a 14 años. Para TVO Noticia, el momento de Cuarto Poder. El frente número 30 mantendrá potencial de lluvias fuertes sobre el sureste mexicano, con puntuales muy fuertes e intensas en Tabasco y Chiapas, mientras que su masa de aire frío asociada continuará generando ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con potencial de heladas, nieblas y neblinas en partes altas de dichas regiones. Además, se mantendrá el evento de norte de hasta 60 km por hora en el sur del litoral del Golfo de México, y de hasta 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se encuentra en proceso de formación la cuarta tormenta invernal en el Océano Pacífico, frente a la península de Baja California. Mantendrá potencial de nevadas en Chihuahua y Durango, extendiéndose a Sonora. Genera lluvias con tormentas fuertes y vientos de hasta 55 km por hora en el noroeste y occidente del país, con oleaje elevado en costas de dicha península, Sinaloa y el Golfo de California. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico favorecerá la propagación de nubosidad con lluvias menores a 25 milímetros sobre el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional.